Buenas, familia. Hoy os voy a enseñar a hacer unas rosquillas de naranja con la receta que me enseñó a hacer mi abuela. Son unas rosquillas deliciosas, tiernas, muy esponjosas, porque os voy a dar todos los trucos para que os quede una miga tierna durante días. Así que no os perdáis la receta. Vamos al lío, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien una naranja y rallarla. Solamente la parte de color naranja, sin llevarnos la parte blanca porque nos amargaría. Una vez que hayamos rallado la naranja por completo, yo me ayudo siempre de una brocha de cocina y de un tenedor para ir sacando toda la ralladura que queda en las hendiduras. Una vez que tengamos ya la ralladura, la reservamos y ahora lo que vamos a hacer es exprimir muy bien toda la naranja. Yo estoy utilizando una naranja grandecita. Si las tenéis mucho más pequeñas, utilizar dos en lugar de una. El rallador es siempre mejor que lo limpiéis una vez que acabáis de rallar la naranja en fresco y no lo dejéis secar, sale mucho, mucho mejor. Ya tenemos listos todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es cascar dos huevos medianos. Le incorporamos la ralladura de la naranja. Para medir los siguientes ingredientes solo vamos a necesitar una cuchara sopera. Lo vamos a hacer todo con cuchara, no necesitamos báscula. Es como los hacían las abuelas, mi abuela, y salen deliciosos. Vamos a tomar el zumo y vamos a medir 10 cucharadas, 5 por cada huevo. Como tenemos dos huevos, 10 cucharadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tuvierais una naranja más pequeña, podríais exprimir otra. Azúcar. Vamos a poner también 5 cucharadas por huevo. Como tenemos 2, pues 10, lo mismo. Que os gustan más dulces, tomáis la cucharada más llena. Que no, más rasita. Yo las suelo tomar así, normalitas, ni muy llenas ni rasas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a poner otras 10 de aceite de girasol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya solo nos queda incorporar la harina, que la tengo por aquí, y la levadura química o polvo de hornear. Como yo tengo este tarro grande, ya lo he pesado, es un sobre, 16 gramos o una cucharada sopera. La harina siempre es la que admita, va a depender un poquito del tamaño de los huevos. Aunque siempre utilicéis huevos medianos, a veces pesan unos gramos más que otras veces. Y la harina, a veces, depende de la marca, absorbe más líquido o menos. Así que vamos a incorporar primero la levadura química o polvo de hornear. Y ahora vamos a ir echando la harina, poquito a poco. Así, con la mano y mezclando. Y al final de todo, os voy a dejar los ingredientes exactos apuntados con la harina que he gastado y también en la cajita de información ahí abajo. Así que si no estáis suscritos y suscritas al canal, os invito a que os suscribáis ya para no perderos ninguna receta. Activar la campanita. Y como decía siempre mi abuela, una mano en la masa y la otra libre para cualquier cosa que tengamos que hacer. Bueno, quiero que veáis cómo ha quedado la masa. Mirad, muy
muy pegajosa. He gastado la harina que tenía apartada, que son 450 gramos exactos. Y quiero que veáis que queda tan pegajosa la masa que hay que dejarla así. No le añadáis más harina. Ahora simplemente con la ayuda de la otra mano nos vamos a retirar el exceso de masa y la vamos a reservar. La podéis tapar con un paño o la podéis tapar con un film, con lo que queráis. Ya está. La vamos a dejar así. Cuanto más tierna y pegajosa sea la masa de la rosquilla, mucho más esponjosa nos va a quedar. Si dejáis la masa demasiado seca, después vais a tener una rosquilla muy dura, que a los 2 o 3 días no va a haber quien se la coma. Y ahora las dejaremos reposar así, cubiertas, para que no se reseque la masa, un mínimo de media hora. Podéis dejarlas más tiempo. Cuando la masa haya reposado, vamos a poner en una sartén abundante aceite de girasol o de oliva suave. Cantidad suficiente para que nuestras rosquillas floten y no se nos vayan al fondo. De esta forma no nos quedarán marcadas. El aceite estará caliente cuando haya alcanzado aproximadamente los 160 grados. Si no tenéis termómetro de estos para medir el aceite, lo más sencillo es tomar una brocheta o el rabo de una cuchara de madera y ver que cuando burbujea el aceite está listo. Es el momento de darle forma a nuestros rosquillos. Para ello vamos a tomar un recipiente, un cuenco o un vasito y vamos a poner un poco de aceite. Con este aceite lo que vamos a hacer es aceitarnos bien las manos. No vamos a utilizar harina extra. Vamos a dejar unos roscos tiernos. Cuanta más harina le pongamos, más secos nos van a quedar. Esto lo vamos a tener por aquí a un lado reservado. Destapamos nuestra masa. Vamos a ir cogiendo porciones. Tan grandes como queráis las rosquillas. Tener en cuenta siempre que una vez que se frían, se hinchan. Así que no las hagáis demasiado grandes. Más o menos de este tamaño. Así, como lo que te coge de masa al cerrar la palma. ¿Veis? Más o menos, los hago así. Hago un cilindro. Hay muchas formas de hacerlas, ¿eh? Mucha gente lo que hace es una bolita, agujero en el medio, lo abres y fríes tu rosquilla. Yo os enseño cómo las hago yo. Yo tomo la masa a partir de una bolita, formo un cilindro. Aplasto un poco mi cilindro, doblo la masa un poquito sobre sí misma. Si veis que se os empieza a pegar, os ponéis más aceite. Y cerramos nuestra rosquilla metiendo una punta dentro de la otra. De esta forma me queda la rosquilla así como doble. También podéis hacer dos rosquillas y sobreponer una encima de la otra. Y así vamos a ir haciendo nuestras rosquillas. Y así la vamos a soltar ya en nuestro aceite. Volvemos con cada rosquilla a aceitarnos la mano, a tomar una porción, más o menos que sean todas las porciones iguales. Bolita, cilindro. Como os he dicho, si os es más cómodo hacer una bola y el agujerito en el medio, eso como veáis. Cierro por aquí un poco, hago una doble. Y meto una punta dentro de la otra. Así, cierro mi rosquilla y ya la tengo. Y de nuevo al aceite. No debéis poner demasiadas rosquillas en la sartén. Debéis dejar espacio para que crezcan. Y una vez que están doraditas, las vamos a ir dando la vuelta. Y a medida que nuestras rosquillas vayan estando por ambos lados, las vamos a retirar a una bandeja donde tendremos papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Cuando vayamos sacando unas rosquillas, sin dejarlas que se enfríen, vamos a pasarlas por azúcar. Si queréis podéis ponerle también un poquito de canela al azúcar. Y mientras seguimos haciendo más rosquillas en la sartén, que ahí tengo otra tanda. Pero esto tenéis que hacerlo en caliente sin dejar que se enfríen para que el azúcar se pegue muy bien. Mirad qué pintaza tienen ya. Y una vez que ya los tengamos todos hechos, los dejamos enfriar un poquito y ya los podemos disfrutar. Aunque yo os recomiendo que los dejéis de un día para otro, que vais a ver qué maravilla de roscos o rosquillas vais a tener. Mirad, vamos a coger uno. A mí me han salido exactamente 17 de un buen tamaño, ¿eh? Mirad qué rosquillo
y os lo voy a partir para que veáis la miga, que es lo que interesa. Mirad, súper tiernos, muy muy tiernitos. Os los voy a dejar aquí para que los veáis. Mirad qué miga, bien hechos por dentro, nada de que queden crudos, eso es muy importante. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Y para conservarlos durante unos días, lo que deberéis hacer es guardarlos en un recipiente que cierre perfectamente, ya sea de plástico o de lata, pero que cierre muy bien. De esta forma os aguantarán tiernos durante días. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta. ¡Que aproveche, familia!